Existen subsidios de compensación familiar que pueden reclamarse para comprar útiles, libros y lo que se necesite para el inicio de clases. La disminución en las cifras nacionales sobre niveles de contagio del coronavirus posibilitó el regreso presencial a los centros de estudio de las comunidades educativas. Aunque esta medida se alternará con clases virtuales, tanto padres como hijos deberán volver a adaptar sus rutinas a esta forma combinada de actividad, unos días en casa, unos días fuera en colegios y escuelas, y compartiendo con profesores y compañeros. De todas maneras, febrero, cuando empieza el año lectivo, es mes de inversión en libros y útiles escolares, pero este 2021, después de la crisis económica de 2020 derivada de la pandemia, es necesario tener en cuenta varios factores especiales. No ir más allá, de pronto comprar lo justo y lo necesario y lo que obviamente permita que nuestros hijos tengan un buen retorno a clases, ya sea desde el tema presencial o de manera virtual. El estado de las finanzas del hogar solía ser un asunto del padre, responsable económico de la familia en tiempos pasados. Más adelante llegó a ser de incumbencia también de la madre, que se echó parte de la casa sobre sus hombros. Y ahora es problema de todos, incluso de los hijos menores de edad, porque el coronavirus cambió los esquemas de vida tradicionales y puso la responsabilidad en el grupo familiar. Que la familia tenga dentro de su mesa de conversación tratar el tema de las finanzas, sí, debe ser un tema que debe ser tratado periódicamente. Y obviamente que evolucione, y esa evolución tiene que ser dada en proponerse unos objetivos muy claros. A la claridad en los objetivos para no dilapidar los dineros que ingresan a la familia, es sano añadir la información oportuna sobre beneficios que el Estado y el sector privado están ofreciendo con el fin de aliviar las cargas. Una de estas, precisamente para la etapa de inicio de labores escolares. Se tratan de unos subsidios, unos beneficios que entregan algunas cajas de compensación para que sea un apoyo para esas familias que requieren acceder a algunos útiles escolares para poderlos comprar. En momentos en que, por las dificultades para que los padres encuentren empleo, pueden subir las tasas de deserción escolar, los apoyos externos significan un soporte no solo económico, sino social.